¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Iba a ser un video de preguntas y respuestas, hasta que me encontré una pregunta que es de esas preguntas cuya respuesta es más larga que bufanda de jirafa o que piropo de tartamudo. Y la pregunta es... ¿Pero para qué los tambores si ya lo vieron en la descripción del video? Es más, por eso están aquí. ¡No se instala la app! Esta es la pregunta más recurrente. No sé por qué. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Y bueno, algunos nunca la pudieron instalar. Otros hace tiempo la instalaron, pero ahora ya no la pueden instalar. Antes funcionaba. ¡Aguanta! Si has hecho esto, es muy probable que no puedas instalar el WhatsApp Plus. Y aunque puede ser por diferentes motivos, incluso es posible que sean dos o más motivos a la vez por las cuales tú no puedes instalar el WhatsApp Plus. Así que quédate hasta el final del video para que puedas resolver tu problema. Y desde ya, suscríbete al canal y no te olvides que estoy realizando varios estilos personalizados de WhatsApp Plus. Estilo femenino, de anime, gamer, superhéroes, películas, estilo iPhone y muchos otros más. Y ojalá alguno te guste. ¡Es horroroso! ¡Es increíble! Bueno, un primer posible error es que de por sí ni siquiera hemos descargado el WhatsApp Plus. ¿Cómo? Ya que como sabes, las páginas de descarga como Mediafire y todas las demás te mandan publicidad según tus propios gustos y preferencias. Y puede que te salga una publicidad de otro WhatsApp o del WhatsApp normal y haces clic ahí creyendo que es el archivo, como este que vemos aquí por ejemplo. Pero no es el WhatsApp Plus, sino otro WhatsApp de una publicidad. Pero qué mala suerte. Temo que escogieron al equivocado para empezar. Por eso es que te recomiendo que leas bien el nombre de la APK que estás descargando antes de instalarla. También puede ser que no haya espacio de almacenamiento. Y no es que el archivo ocupe mucho espacio cuando lo estás instalando, solo que necesitas recomendablemente 1 giga durante ese momento, durante ese minuto que dura la instalación nada más, ya que se crean algunos archivos temporales. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Algo importante y común es que a veces tenemos muchos chats que son demasiado largos y que no son importantes en verdad. En especial en tantos grupos que tienes, ¿no? Grupos de familia, de amigos, de conocidos, de la universidad, del barrio, de cuarentena, del trabajo, del otro trabajo, de todos los que están enamorados de tu crush y cuántos otros grupos más que están de más, la verdad. Y estos grupos tienen muchas imágenes o muchos videos. Claro que las imágenes no ocupan mucho, supuestamente, pero a veces almacenas miles de imágenes. Tu celular ocupa 1, 2, 3, 5 gigas de archivos de WhatsApp. Entonces, al momento de crear una copia de seguridad en tu dispositivo, toda esa información se va a comprimir y también te va a ocupar 5 gigas más. Limpiar tus grupos de WhatsApp es tan importante incluso para que tu móvil y las otras apps que tengas tengan un mejor rendimiento. Si tienes poca memoria interna, incluso borra tus packs. Tu dispositivo tendrá mejor rendimiento y te lo va a agradecer. ¿A qué costo? Todo lo perdí. Otra posible razón es que tal vez no desinstalaste correctamente el WhatsApp normal. No está de más verificar en ajustes, aplicaciones, si aún figura el WhatsApp y si aún así no te deja instalar, intenta reiniciar el móvil. La otra razón por la que no puedes instalar es porque tal vez ya no tengas WhatsApp normal, pero tal vez sí tienes WhatsApp Business, o tal vez WhatsApp Aero, o cualquier otra APK que se conecta a tu misma cuenta, a tu mismo número. Así que en ese caso sí tendrás que desinstalar también esas otras aplicaciones. Otro motivo es que tal vez no tienes suficiente memoria RAM, ya que tal vez justo estás jugando algo y no lo cierras mientras instalas, y esa aplicación te puede ocupar mucha memoria RAM. Entonces, al momento de instalar,
tienes muy poca memoria RAM disponible para la instalación, ya que tienes otros programas abiertos. También puede ocurrir que la instalación demora unos segundos, y si tienes poca memoria RAM o poca memoria interna, o tu procesador no es de muchos núcleos, al transmutar a otra aplicación, la instalación de WhatsApp Plus pasará a un segundo plano y puede colgarse. Recuerda que las aplicaciones que descargas en la Play Store, o sea las app, tienen un instalador para cada marca y modelo de celular, mientras que las APK, o sea las que no están en la Play Store, son una sola aplicación para todos los modelos y dispositivos. Por lo tanto, no está garantizado que funcione la instalación correctamente en un segundo plano. Y también hay que entender que en realidad no hay un WhatsApp Plus, sino al menos dos desarrolladores populares de WhatsApp Plus. Uno es de la línea 9.0 que viene del 8.75, que salió hace un mes, y la otra es de la línea 13.20-13.50, que le corresponde a AMOTS. Así como hay WhatsApp GBE, WhatsApp Delta, Aero, Fowat, también hay WhatsApp Plus, e incluso dos versiones, como te menciono. Y de todas, obviamente, como se nota, la que más me gusta es la versión de WhatsApp Plus de la línea 9.0, principalmente por su estabilidad. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Así que si finalmente el WhatsApp Plus 9.0 no te instala, no te preocupes, puedes también usar el Aero o el Fowat WhatsApp, que también los encuentras en mis últimos videos. Y cada vez que salga una nueva versión, te actualizaré el enlace y también te haré otro video. Pero para eso suscríbete a mi canal, que es gratis, para estar al tanto de todas las recomendaciones y actualizaciones de WhatsApp y de tus redes sociales favoritas. Ah, y no te olvides seguirme en mi TikTok, que tengo TikTok, como Trucos WhatsApp, también en mi Instagram como José Matsu y en todas esas redes sociales que siempre hablan los youtubers. Bueno, un abrazo sabrosito a la distancia y que pases unas hermosas fiestas de tu amigo que te quiere mucho, José Matsu. Bueno, ya sabías mi nombre, ¿no? En fin, cuídate, que todo vaya muy bonito. Y como es tiempo de regalar, te regalo estos momazos. Y recuerden, amiguitos, ella no te ama. No olvides dejarme un like así de grande y tocarme la campanita para estar al tanto de mis próximos videos.